hazle caso a lo que hace y no a lo que dice. Y eso tú lo puedes puntualizar y con eso puedes ganar cualquier discusión. Si tú te mantienes en el eje de las acciones, no caigas en los sentimientos, no porque ahí es donde te manipulan. Son como reglas diferentes. Si hablamos de sentimientos, perdiste. Si hablamos de acciones, puedes ganar. Tú le hablaste a este güey que quiera contigo, que quiere contigo. Eso está dentro de nuestro acuerdo. Eso es concreto. Eso es una acción que ella hizo que no se debe repetir. Si tú te mantienes ahí, ganaste. Y si se repite, hay consecuencias. Tú mantén eso con firmeza, ganaste. ¿Cuál es el problema? Que la morra te va a jalar al punto de la emoción, al punto de la intención. Oye, este vato cree que tiene posibilidades porque le contestas los mensajes, le sonríes un chingo, te ríes de todo lo que dice, cuando lo ves lo tocas y te agarras el cabellito y él cree que le estás dando señales de coquetería. Digo, mi compa, acá entre nos, ambos sabemos que la morra sí le está coqueteando. Todos sabemos que sí lo está haciendo, hasta sus amigas, hasta el batito Jaimito Simp. Dice, ay, me están coqueteando. Yo los veo en mis comentarios. Tiene novia, pero le gusto. Es casada, pero me da jalón. No, no te prefiere. Quiere a los dos. Quiere más atención. Quiere más atención. Quiere más atención. Grábatelo. Quiere más atención. Quiere más atención. El gaslighting lo que significa es que tú creas que el que está loco eres tú. La morra nunca te va a admitir que quiere más atención. Te va a decir que tú estás loco. Te va a decir que no es su intención. Te va a decir que el inseguro eres tú. Te va a convencer de que lo que tú estás, no lo que tú crees que está pasando, lo que tú ves que está pasando, no está pasando. Eso es el gaslighting.